Gracias, amigos. Buenas tardes. Estamos en SM Radio, en su programa Círculos. ¿Quién lo dijera? Hoy, 24 ya de diciembre, pues esperemos que todas las familias queretanas estén cenando, estén hasta donde se pueda, en compañía, en esta pandemia que a todos de alguna u otra forma nos ha perjudicado. Esperemos que esté, pues en esta cena de Navidad, pues las familias queretanas gocen de buena salud, que es lo más importante y es lo que todos aquí en SM Radio pues deseamos. Sin mayor preámbulo, vamos a presentar ahora a nuestros invitados. Está aquí uno de los 13 candidatos a la gubernatura del estado de Querétaro por el partido Morena, y también está uno de los pues más conocidos y mejores operadores políticos del estado de Querétaro también, que tiene su búnker por allá en Colón, y también de eso vamos a platicar, a ver qué sucede en este municipio tan bonito, que afortunadamente ya no está Alejandro Ochoa gobernando. Bueno, eso lo digo yo. Félix Farfán, un gusto que estés por aquí. El gusto es mío, mi querido Miguel, gracias por la invitación, un placer como siempre compartir contigo el espacio, gracias por la invitación. Gracias. Candidato, bueno, precandidato en este caso. Así es. Bertín Velázquez Rangel, gracias por estar aquí en los estudios de SM Radio, y más en esta fecha tan especial, tan significativa para todos los mexicanos. No, agradezco la invitación y que nos des esta oportunidad de presentarnos por aquí, este amigo. Ya nos hemos conocido en otras ocasiones, pero no hemos tenido el gusto de compartir aquí tu espacio, ¿no? Y te agradecemos. Gracias. Vamos por partes. A ver, Bertín, primero, ¿qué te motivó, qué te inspira para que te pudieras inscribir como precandidato de Morena? Muchos dicen que son muchos precandidatos, que muchos registrados, pero bueno, la democracia es así, puede ser uno, 20 o 30, y más de acuerdo a los estatutos de Morena, pues así lo marcan. ¿Qué te motivó para que le entraras a esta contienda interna? Creo que el motivo más allá es que vemos en un momento dado que no ha habido participación de las bases, que ha sido ignorada las bases, la militancia, ha habido un descuido por parte en su momento de Morena al no tomar en cuenta la vida orgánica que merece Morena, ¿no? Y me motiva porque hay mucha desconfianza, reclamo de que nunca somos tomados en cuenta, ¿no? No es nada fácil pararse por aquí, pero sí traemos el corazón y el coraje, porque el licenciado Andrés Manuel en su momento pues fue nuestra bandera y nos incitó a luchar por ese cambio de gobierno, ¿no? De buscar la cuarta transformación, y a la cual nos sentimos y la tenemos impregnada. Vamos a apoyar al licenciado, y creo que también se merecen esa oportunidad los que nunca hemos sido escuchados en el gobierno, ¿no? Tú ya fuiste regidor en el municipio de Ezequiel Montes, de donde eres originario, ya has estado en la administración pública, ya conoces un poco pues cómo se maneja la cuestión de la participación de la gente, ¿no?, en los partidos políticos. Hasta donde sé, creo que militabas o estás militando pues en algo muy que tienen similitudes, ¿no?, el PT y ahora Morena. ¿Cómo fue esa participación, tu primera participación como regidor en la administración pública, y conocer de fondo, ¿no?, o sea, saber las entrañas del mouso que es la administración pública? Pues mira, efectivamente me dio la oportunidad por ahí el Partido del Trabajo, después de haber no haber sido tomado en cuenta por el partido del PRD. Anteriormente al PRD también fui militante del Frente Cardenista, en aquellos inicios de la izquierda, cuando nadie quería la izquierda, y después me afilio al PRD por las ideas y convicciones y seguir el movimiento de Andrés Manuel, ¿no? Después del desafuero escuchábamos las palabras, algo que creo a todos nos mueve, nos hace simbrar que pues la patria necesita apoyo, y que pues ya se veía un arrebato de la derecha, de cómo ha ido poco a poco maquillando quedarse con el dinero del pueblo, ¿no? Por eso mi participación, participo en el PRD, no me da la oportunidad, me la niega, porque sabíamos que ya había diferentes corrientes,
o tribus, como les llamaban. Las famosas tribus, efectivamente. Tribus, sí. Y una de ellas, sí. Era Nueva Izquierda, los Chuchos, quienes estaban al frente, y pues por lógica, pues no querían a alguien que trajera las ideas obradoristas. En aquel momento éramos obradoristas y seguimos siendo obradoristas, ¿no? Por eso me da la espalda aquí en su momento Orlando Caballero y le da el favoritismo a su compadre, Peregrino, se me olvidó ahorita el nombre, le da Mario Peregrino, le da el favor a su compañero, porque era su compadre, y a mí me da la espalda. Para esto yo ya había tenido intervenciones por ahí con la elección de Ernest Manuel, cuando viene en el 2006 y se presenta en Ezequiel Montes como candidato a la presidencia de la República. Ya venía como precandidato, y ahí es cuando en su momento Teodoro, que estaba al frente en la Comisión Nacional aquí en Querétaro, me observa mi participación, que era muy directa y clara hacia la izquierda y más hacia el movimiento obradorista. No me dan la oportunidad, yo creo que estaba entre la mira de Teodoro, y agarra y me dice, hoy me dicen que no, y al siguiente día yo salgo de viaje. Iba descontento porque le hago saber al PRD pues que yo era obradorista y no iba con las ideas de los Chuchos o de Nueva Izquierda, y que iba a trabajar para la izquierda. En aquel momento, al no darme la oportunidad, llega el comisionado estatal nacional del PT. El PT, sí. Se me acerca y me dice, mira, sabemos que te dieron, ya una vez que regresé de vacaciones, sabemos que no te dieron la oportunidad, pero nosotros hemos visto tu trabajo. Hemos visto la lucha que tienes con las clases sociales. Ya me habían observado cerrando la presidencia en su momento de Martín Vega Vega, que estaba en ese momento en funciones. Y que por cierto quiere participar hoy otra vez, ¿eh? Eso se los adelanto, y aquí en exclusiva para SM Radio, y no me dejarás mentir, quiere volver a participar por el PRI, que es lo más seguro. O por el PAN ahora. Por el PRI o por el PAN, él, y si no, y si toca mujer en Ezequiel Montes, hablamos porque tú eres sería su esposo otra vez. Sí, discúlpame que te interrumpí. No. A ver, qué triste. Yo tuve una decepción muy cercana, una por el hecho de como gobernante que estaba, y la otra porque en su momento fuimos compañeros, crecimos juntos. Ahora sí que hasta yo lo mencioné varias veces, llegamos a jugar fútbol de niños. Y cuando ya llega ahí, como todo servidor público, se olvida. Tratan como una basura. De hecho, yo tuve un enfrentamiento cercano a él, retirándome de una reunión por el hecho de tomar una foto. Una foto que publiqué incluso en los medios, donde él me satanizaba por pertenecer al partido del PRD. Esa era su única cuestión. Señores, la... Y esa fue parte de que me incita pues a entrar a la lucha. No puede ser posible que ahora los amigos... Que te discriminen, que te humillen. Ahora pues es revoltoso. Me empezaron a señalar como un personaje revoltoso, que solamente echaba grilla, que solamente quería pelear, cuando lo único que estaba haciendo era reclamar las situaciones sociales del pueblo. Recuerdo que aquella ocasión le cierro la presidencia a las 8 de la noche. No quiero decir como si fuera solamente yo el único, la verdad, con el apoyo de todo el pueblo. Sí. Pero fui uno de los que encabezó este movimiento y cerramos la presidencia en aquella ocasión. Y todo el pueblo participa y le reclamamos a Martín Vega Vega el haber hecho una obra que fue el bulevar hacia la salida Caderita, del centro hacia Caderita, donde nos estaban abandonados por más de 8, casi un año, allí en pura tierra, culpa de una mala decisión de él, porque en aquel tiempo también recuerdo, era yo el presidente de esa obra, y nunca me hizo caso, porque él así me lo decía tragantemente: Bertín, no te preocupes, dejémoselos a los especialistas. Algo que no era así, tuvo que volver a tirar la obra, le echó la culpa a su director de obras y lo sacrificó, ni tanto, ¿no? Porque lo mandó a Tolimán a trabajar. Pero bueno, lo sacrifica ante toda la sociedad, diciendo que él tenía la culpa de esta mala decisión y nosotros íbamos a quedar inundados. Desde ahí, creo que fui tomado por el Partido del Trabajo como un luchador social, y yo siempre me abanderaba con las ideas de Andrés Manuel. Definitivamente yo siempre traía esa convicción, me nacía, sí fui obradorista. Y quiero presumirlo, fui fundador directo de Morena. Okay. De Morena, y ahí participo por primera vez. Me hacen la invitación en el 2009, tomar la decisión como el Partido del Trabajo. Por lógica, no lo hice solo, hablé con mis compañeros y le dimos la vuelta a la historia. PRD podía haber sido la tercera fuerza en el municipio,
y le doy la vuelta a la historia y yo logro llegar a una tercera posición. Desgraciadamente la izquierda se ha ido construyendo poco a poco, con luchas, con batallas, mucho trabajo, con piezos, y pues si hay una, ayer en este momento hay una decisión, desilusión de que ahora Morena, que ya es Morena, se han olvidado de las bases, los que construimos a Morena. Amigos, estamos aquí en una charla muy interesante con Bertín Velázquez, candidato, precandidato, así registrado es, ya oficialmente por el partido Morena, y también con nuestro amigo Félix Farfán. Vamos a ir a esta primera pausa y regresamos para hablar precisamente de esa precandidatura. Regresamos. El contenido inteligente de SM Radio ya lo puedes ver por el sistema Más TV by NTC. Así es, toda la programación de la familia SM la encuentras en el canal 216 de Más TV by NTC. Disfruta de una excelente programación que te llena de información, entretenimiento, turismo, noticias, debate, tips, salud y temas de interés. Trabajamos para que no te pierdas nada de SM Radio, contenido inteligente. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Gratis y hasta su casa. Aplicamos pruebas de detección de COVID-19 a mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con diabetes, hipertensión u obesidad, entre otros padecimientos y que presenten síntomas. Llama a la línea COVID o al 070 con resultados en 48 horas. Escudo Querétaro. Gracias, amigo. Regresamos aquí a este programa porque, bueno, pues alguien tiene que trabajar en pleno 24 de diciembre. Mi estimado Félix, estamos hablando con Bertín Velázquez, precandidato de Morena, también precandidato de Morena a la gubernatura. Y ahorita vamos a cederle el uso de la palabra, que no le gusta mucho, pero bueno, vamos a hablar. Félix Farfán, a ver, dame tu opinión de lo que ya está en boga, de lo que ya empieza a circular y de lo que se viene, quizá en Querétaro no sabemos, a lo mejor en algunos municipios, ¿verdad?, o en algunos distritos, pero ya está de así como que de facto la alianza, vea usted nada más, del agua y el aceite, o sea, del PRI, del PAN y por si fuera poco, con el PRD. Es una mezcolanza ahí de lo que en un tiempo fue la izquierda, el PRD, ahora unido con la derecha y el PRI, que de repente se ha dicho centro izquierda, pero bueno. A ver, Félix, tú que sabes de eso, yo nomás comento, pero tú sí sabes. Pues, a ver, ¿qué hay? ¿Qué te digo, amigo? Pues yo creo que está bueno el circo. Yo diría que es un circo muy bonito. Desafortunadamente, yo creo que a esos changos creo que ya los conocemos y creo que no han aprendido ninguna maroma nueva. Yo creo que no hay maroma nueva. Yo diría de esa alianza que son los mismos con las mismas prácticas. Los mismos con los mismos métodos. Los mismos que se han encargado o que se encargaron en su momento de destruir la patria. En el caso de Querétaro, los mismos que han generado en Querétaro el tema de la inseguridad, porque tenemos un estado metido gravemente en el tema de la inseguridad, son los responsables de que la movilidad en Querétaro no funcione, son los responsables de los grandes cambios de uso de suelo de Querétaro, de esa mafia
con quien yo llamo con el AMPA inmobiliaria. Entonces, se podrán quitar la camisa, se podrán poner otra, pero los conocemos, el pueblo los conoce y son los mismos. Y tienen candidato haciendo campaña desde hace 2 años y ya no levanta, ¿eh? Con todo respeto para el senador Curi, 2 años ya llegó a su cúspide, no levanta. Y Morena, o el candidato que pueda surgir de la izquierda, a pesar de que están en un proceso interno y a pesar de que no han definido con quién, prácticamente hay un empate técnico en 5 puntos. Es la visión que yo tengo. Creo que la gran tarea que tiene Morena es trabajar al interior, salir juntos, y en el momento que se unifiquen, yo creo que le estarán dando la vuelta al candidato de la derecha. Y no podemos olvidar la historia. En el 97, Fernando Ortiz Arana arrancó 20 puntos arriba de Nacho Loyola. ¿Quién pensaría que Nacho Loyola le iba a ganar al gurú de la política en ese tiempo, que había sido prácticamente todo? El campeón de todas las batallas. Un verdadero monstruo claro. Político Fernando Ortiz Arana, para quien no lo conoce, queretano, a él le tocó, pues digamos, fundar lo que hoy se conoce como la Cámara, Asamblea de Representantes en un principio, hoy Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Le tocó encabezar el Congreso de la Unión en San Lázaro, le tocó encabezar y presidir el Senado de la República, le tocó dirigir al PRI, le tocó tomar la protesta a 2 candidatos, a Colosio, al malogrado Colosio, a Zedillo. En fin, ¿quién pensaría? Quien dijera que Fernando Ortiz Arana iba a perder, lo menos que te decían era loco. Oye, tú estás loco, ¿cómo va a perder Fernando? Ahora imagínate, solo 5 puntos... Mi paisano, con todo respeto, veracruzano, orizabeño, pues yo creo que tiene un trabajo en contra terrible. Para empezar, a pesar de que Querétaro es un estado que hoy vivimos mucha gente de muchas partes, también le pesa el no ser queretano. Entonces, yo solamente... A Curi, yo creo que es la desesperación, esta alianza, es la desesperación de quienes se sienten perdidos. Es lo que justamente te iba a preguntar, ¿qué atribuyes, aparte de lo que ya mencionaste, mi estimado Félix Farfán, a qué atribuyes este tipo de alianzas? Cuando te comenté hace un momento, la gente se empieza a preguntar, bueno, pues qué le quieren, se trata de echarle montaña, echarle bolita a un partido. Pues yo creo que más de que echarle bolita, yo creo que hay una falta de respeto a la militancia de esos institutos. Yo le haría una pregunta a los militantes del PAN, a esos hombres que por muchos años, ¿cómo le llamaban? A los adherentes, donde ellos se reunían, hacían sus convenciones y elegían a sus candidatos. Hoy verlos... Militantes eran activos. Hoy verlos que les imponen candidatos, es una falta de respeto a la militancia del PAN, es una falta de respeto a la militancia del PRI, es una falta de respeto los despojos que quedan del PRD. Entonces, para mí, más que otra cosa, más que hacerle a Morena, es una falta de respeto a sus militantes. Pero te acuerdas cuando en la escuela pues, le van a echar bolita, quería decir que se juntaban, se juntaban varios y le querían pegar a uno solo, cosa que obviamente pues no se vale, ¿no? Pero bueno, ahí la gente, solamente el ciudadano, con su voto elegirá el próximo 6 de junio o julio. Junio. El próximo 6 de junio. Primero domingo de junio. Sí. A quién le da la confianza, a quién se la refrenda, a quién se la quita. O por quién deciden que nos gobierne, que lleve las riendas de las instituciones en este estado de Querétaro. A ver, y de refilón, Félix, todavía te queda aquí en tu espacio porque estamos dividiendo la participación. Platícame de Colón, tú que tienes mucho arraigo por allá, ¿cómo se ha sentido el municipio después de que pues ya está en la cárcel Alejandro Ochoa? Así nada más, no le voy a decir como le pongo por ahí, ¿verdad? En las redes sociales y en mi columna La Pluma de Conín. ¿Cómo ves el municipio? ¿Ha cambiado algo? ¿La percepción cómo se ve? Este señor dicen que todavía tiene cierta, que él tiene la manita por ahí, unos dedos metidos en la presidencia. Platícanos. Fíjate que yo en lo particular, a título personal, ¿sí? Me he mantenido al margen
de estar investigando, indagando cómo se maneja la administración, porque es meterse a algo que ya está demasiado sucio. Yo creo que ahí está muy contaminado, y a río revuelto, dice el dicho, ganancia de pescadores. Sí. Toda vez que quien lideraba estos temas hoy es inquilino en San José del Alto, perdón, en San Juan del Río. San Juan del Río, ya le quiero cambiar, está en el Express de San Juan del Río. El Cerezo de San Juan. Al interior, era un grupo, Alejandro llega con un grupo de gente que no tiene claridad, no tienen visión, y en ese sentido... Pero ambición, sí. Pero ambición. Sí, entonces, entonces creo que no hay rumbo, yo creo que todo el mundo es como una rebatinga, a ver qué agarran, qué quitan, a quién corren, a quién le imponen, y están en esa lógica. Yo lo que observo, están en esa rebatinga, que imagínate, cómo podremos explicar que el secretario del ayuntamiento, nuestro querido y estimado Sócrates Valdés, Alejandro Sócrates Valdés, el esposo de la ex candidata del PRI, el secretario de gobierno, y que Alejandro Sócrates Valdés, Tony Puebla, el esposo de Tony Puebla, haya sido el representante del PT en las elecciones de Hidalgo. O sea, qué terrible. O sea, eso dice que no hay orden, no hay disciplina. Es ahí, a ver, eso, se están arrebatando lo que queda. Es lo que yo veo. El año de Hidalgo, ¿no? Y dicen ahora, fíjate, la mayor sorpresa, que hasta el actual alcalde quiere participar en el proceso electoral del año que viene. Pues está en su derecho, pero yo creo que lo suyo del presidente es poner vidrios. Cancelería, ¿no? Sí, eso sí, colocar vidrios y cancel, que es un digno trabajo, con sí, todo sí, respeto. Sí, claro, pero creo que es lo suyo, es a lo que le sabe. Bueno, pues vemos que el camino ahí de alguna u otra forma se ha descompuesto y no tiene la culpa el indio, digámoslo así es, coloquialmente así, porque pues así fue, o como dicen también por ahí, a alguien le crecieron los enanos, ¿no? Pero bueno, pues es que así sucede en la política. Y bueno, mi estimado Félix Farfán, coméntame qué andas haciendo con Bertín Velázquez. ¿Qué ando haciendo? El candidato de Morena a la gubernatura. Yo en lo particular, tú sabes, mi tema es el tema de la movilidad, el tema del transporte, que es un tema ahí de movimiento social. ¿Qué? Y bueno, nos hemos encontrado en el camino, nos hemos saludado, y bueno, yo creo que con Bertín nos conocemos de hace rato en la lucha social, y hoy, la verdad, yo creo que Bertín representa la posibilidad de que los de abajo se sientan representados, y eso es lo que me motiva. Apoyar a un amigo desde lo poquito que podamos aportar con mi granito de arena, aportar y contribuir, porque no es contribuir para Bertín, es construir para el proceso de transformación de abajo hacia arriba. Yo soy partidario de la toma del poder popular, y el poder popular para mí se construye de abajo hacia arriba, construyendo ciudadanía. Cuando los comerciantes se organizan y puedan incidir en las políticas públicas en materia de comercio, cuando los taxistas se puedan organizar y podamos incluir en la política de movilidad, cuando los campesinos puedan contribuir la seguridad social, en la política agraria, y así sucesivamente. Entonces creo que es una oportunidad, y en ese sentido es a lo que le apuesto. No es al proyecto de Bertín, es al proyecto de los de abajo, de los que nunca han sido escuchados. Hay una posibilidad, y en ese sentido es que me la juego con el amigo. De los de sin voz, claro que sí. Amigos, ya fíjate, en este 24 de diciembre, qué rápido se va el tiempo, el dios Cronos nos está comiendo, para variar. Vamos a ir a la siguiente pausa, y regresando, le voy a preguntar aquí a nuestro amigo Bertín Velázquez, ¿qué va a hacer en caso de no ganar? Ya se la adelanté, se la puse más facilita. Pero bueno, vamos, regresamos. Gracias.
El contenido inteligente de SM Radio. Ya lo puedes ver por el sistema Más TV by NTC. Así es, toda la programación de la familia SM la encuentras en el canal 216 de Más TV by NTC. Disfruta de una excelente programación que te llena de información, entretenimiento, turismo, noticias, debate, tips, salud y temas de interés. Trabajamos para que no te pierdas nada de SM Radio, contenido inteligente. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. En INTC nos aseguramos de que tengas la mejor conexión para que disfrutes de una inigualable experiencia de navegación. Pregunta por nuestras soluciones empresariales, contrata tu plan y ocúpate de tu negocio. Del internet nos encargamos nosotros. Informes al 442-628-0000 o visita www.intc.com. Gratis y hasta su casa. Aplicamos pruebas de detección de COVID-19 a mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con diabetes, hipertensión u obesidad, entre otros padecimientos y que presenten síntomas. Llama a la línea COVID o al 070 con resultados en 48 horas. Escudo Querétaro. Gracias, amigos. Regresamos aquí a SM Radio, a su programa Círculos, de este 24 de diciembre, que esperemos todas las familias queretanas se estén preparando para una cena pues en familia. No se permite, no están, y más ahorita en estos tiempos de pandemia, de COVID, pues está lejano la tradición que tenemos todos los mexicanos de convivir, hacer fiestas, echarnos unos tequilas, echar cohetes, en fin. Creo que hoy va a ser muy diferente, como todas las cosas. Y hablando de diferencias, precandidato Bertín Velázquez, hay muchos participantes. Yo te voy a preguntar hipotéticamente, en caso de que tú no quedaras, se dice coloquialmente, tus canicas van a ser para Morena, para el proyecto, vas a colaborar con quien quede, con quien la militancia, las encuestas decidan. ¿Cómo viene? Eso es hipotéticamente, ¿no? O sea, porque quien venga, lo mismo le voy a preguntar de los candidatos. Claro, yo soy de los que piensa que esto apenas comienza. ¿A qué me refiero con que esto apenas comienza? La cuarta transacción está iniciando y no la podemos echar a perder. Yo empecé el movimiento con el licenciado Andrés Manuel y creo que todos traemos la misma intención de ver por la patria. Ya no es un candidato, ya no es un gobierno. Creo que la cuarta transformación tiene que llegar a México y nosotros tendremos que aportar lo nuestro. Por lógica, no vamos a dejar de ver y puntualizar dónde están los errores por el cual la militancia y las bases están inconformes. Tenemos que hacer un partido, si bien es cierto, más incluyente, pero sí también con más democracia. Las bases, los de abajo, siempre han sido olvidados y usados. Esa es la molestia de la militancia. Así yo es. Quiero representar esa base, represento esa base, porque me di cuenta en esta ocasión que me llego a anotar para candidato, como si había una diferencia de candidatos. A ver, platícanos cómo está la cosa. Cómo los mismos medios te ignoran. Se supone que todos tenemos la misma democracia, la misma participación. ¿Por qué no nos entrevistaron a todos? ¿Por qué se veía la diferencia y clara de que solamente eran ciertas personas a las que les tenían que preguntar qué pretendían? Eso lo ha venido y criticando el licenciado Andrés Manuel. No puede haber medios fifís. Tiene que haber medios democráticos. La gente desconfía, no es el caso, pero desconfía de muchos medios. Así es. Así como desconfían de los medios, desconfían de los políticos. No hay quien crea tampoco en la política. ¿Crees que están cargados los dados, como se dice,
que vamos, estén por ahí jugándole a que se vayan con uno o con otra? Es triste decirlo, pero se siente, se percibe. No lo puedo señalar, pero se percibe, ¿no? Y lo veo desde el momento que no hay o no dejaron que todos participáramos. Vi a 2, 3 compañeros arrebatando el micrófono para ser tomados en cuenta y tal vez debí haber hecho lo mismo. Pero no era el caso. Creo que la democracia debió haber existido al interior de Morena en ese aspecto. Se le debió haber dado el mismo espacio. La persona que me iba a mí a dar un pequeño espacio para poder compartirles a los compañeros acá en Querétaro, no me lo dejaron entrar. Eso, cuando minutos antes me estaban preguntando que si había una persona. Y a la hora de la hora, pues no me lo dejan entrar, que porque había muchos adentro, pero yo veía cómo entraban y salían de otros, ¿no? Entonces, creo que esa parte es la que la militancia está molesta. Estamos hablando de democracia, estamos hablando de darle el porcentaje que se merecen los externos, y por qué no le dan el espacio suficiente a los mismos militantes, a los que construimos Morena. No es un reclamo que si traemos o si podemos, o que si nos hacen ver que si tenemos el dinero o el capital suficiente para poder participar. No, se ha hablado siempre de una lucha social, de una izquierda que busque a lo mejor para todos los ciudadanos, y creo que ahí es donde sí me atrevo a criticar. Yo me voy a sumar por lógica a un proyecto, y el proyecto es la Cuarta Transformación. Vamos a tener que sumar, porque si no, de otra manera descobijamos al licenciado Andrés Manuel López Obrador. He escuchado en varias ocasiones lo que estás comentando, de mujeres también, esa falta de apertura, esa falta de acceso, y lo vemos en muchos lugares, en muchos partidos, y donde la equidad pareciera nada más una palabra, no de hechos. En unos días habrá reuniones donde invitarán a todos los inscritos. ¿Tú estás dispuesto a participar? ¿Vas a ir a participar en tu partido? Creo que van a ser reuniones de ese tipo. Claro que sí, la militancia tiene que enterar el por qué buscamos representar un gobierno, ¿no? Una de ellas, pues todos tenemos la capacidad, lo ha dicho claramente el licenciado Andrés Manuel. No se necesita ser universitario para no llevar un buen gobierno. Ha habido antecedentes de otros gobernantes como han hecho la mejor labor que cualquier universitario. No demerito a nadie y mucho menos demerito a un profesionista. Yo no tuve la posibilidad en mi tiempo, eran otros tiempos y pues nuestros padres eran de pocos recursos y no tuvieron esa facilidad, y muchos tuvimos que incluso emigrar. Yo a los 15 años estaba pisando Estados Unidos, fui emigrante, y eso me hizo más fuerte en conciencia y en mi forma de ver, ¿no? No necesito un trabajo de gobierno para poder sobrevivir. O un título, porque luego ya ves, claro, hay diputados, ya lo vamos a decir el nombre, ya todo el mundo sabe quién. Hay diputados que se dicen licenciados y hasta con maestría, y resulta pues que ni patitos son, simplemente no terminaron. Eso me queda muy claro, porque hay ejemplo de lo que mencionabas pues con Rafael Camacho Guzmán. Es correcto. Creo que él terminó la primaria, pero amigos, amigas, a los jóvenes que están y que nos siguen, pues este fue el mejor gobernador que ha tenido el estado de Querétaro a la fecha. Y digo a la fecha, y escasamente terminó la primaria, por eso eso no es un factor que diga, pues un profesionista, uno con maestría, un doctorado, va a tener el punto, la sensibilidad para entender los reclamos de la población. No se necesita tener un título, porque se necesita sentido común y pasar, quizá Bertín, por lo que has pasado tú, pues problemas en muchos sentidos, incluso pues a veces luego hasta para comer, hasta para pasarla, ¿no? Y siempre hasta andar al día. Es correcto. Entonces, bueno, tienes oportunidad también, igual que los otros 12. Nosotros aquí, como ves, SM Radio está abierto, tenemos la apertura total. Si quieren venir los 13, pues nomás nos organizamos, no tenemos ningún compromiso con nadie.
En términos informativos, aquí Beto Escárcega, el director, siempre ha dado muestras de apertura y siempre está dispuesto a que sean escuchadas todas las voces. Entonces, Bertín, coméntanos por dónde va a ir, ¿cuándo los tiempos? ¿Cuándo termina esto de la inscripción o cuando ya, cuándo va a ser la definición? ¿Cómo camina eso? Sabemos que hay tiempos para discutir quién en verdad cumple los requisitos. Okay. Yo quiero pensar que soy uno de ellos, puesto que vengo de las bases, la parte principal. Siento que soy una persona, más bien soy una persona honorable. Tengo todo en regla, cumplido, y quiero pensar que por ser uno de los fundadores de Morena y venir desde el inicio del movimiento, desde que desde el desafuero de Andrés Manuel, los protagonistas, el gobierno legítimo, los protagonistas del cambio, y después el primer presidente del comité municipal de los protagonistas del cambio, y después posteriormente del comité municipal de Ezequiel Montes, y de ahí más intenciones como la participación que tuve al buscar la dirección ejecutiva nacional de Morena, que ahí me quisieron cuestionar que si era de Morena o no. Y sí, en un momento dado el INE me rechaza, posteriormente me reconoce y lo ratifica Morena. O sea, cumplo con todos los requisitos, lo que piden. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Que bueno, revisen, a ver, si usted trae todos los papeles, revisan, ven, y luego, ¿cuándo concluye? Y cuándo, ¿el método va a ser encuestas o va a ser nada más la militancia? ¿Va a estar abierto? ¿Un poquito cómo va a ser eso? En este momento es solamente buscar a los candidatos que cumplan con los requisitos y esperemos que después del 15 sepamos quiénes vayamos a... El 15 de diciembre. De diciembre. Okay. Sepamos quiénes van a estar dentro y posteriormente cómo se darán la intención de encuesta o sondeo, desconozco. Pero esperemos que sean las más claras y democráticas, ¿no? Que tengamos la participación y la misma, que todos estemos en el mismo nivel, a pie de tierra, que tengamos una situación equitativa. Piso parejo para todos. Que no haya ni porque tú eres militante y porque tú no eres del partido, porque tú tienes más dinero, porque tú no tienes dinero, que sea equitativo, pero piso parejo para todos. Creo que es lo que reclamamos los que estamos participando. ¿Cuántas mujeres se inscribieron? 7 mujeres y 6 hombres. 6 hombres. Parece que fueron los que calificaron porque hubo, creo, 2 candidatos más que no cumplieron con ciertos requisitos. Uh-huh. y no fueron escritos, al parecer. Bien. Pero 3 en ese momento. Vamos a ir a esta última pausa, amigos. Les digo que aquí el tiempo vuela y más en estas fechas donde ya todo el mundo está con las piñatas, los ponches, hasta donde se pueda, porque saben que claro, la situación de la pandemia pues está canija y pues todos debemos cuidarnos. Aquí en SM Radio las instalaciones de la emisora pues siguen el protocolo debidamente con todos. Ahorita nos quitamos el cubrebocas porque pues para que se escuche mejor, pero aquí estamos invadidos de gel, sanitizando siempre y bueno pues poniendo el granito de arena solamente. Vamos a ir a esta última pausa, amigos. Regresamos y pues deseándoles a todos, ¿verdad, mi estimado Félix? Claro, claro. Estimado precandidato, claro. Deseándoles una familia, bonita Navidad a todos, ¿no? Así es. Vamos a ir a la pausa y regresamos para cerrar este programa de esta fecha. Gracias. El contenido inteligente de SM Radio ya lo puedes ver por el sistema Más TV by NTC. Así es, toda la programación de la familia SM la encuentras en el canal 216 de Más TV by NTC. Disfruta de una excelente programación que te llena de información, entretenimiento, turismo, noticias, debate, tips, salud y temas de interés. Trabajamos para que no te pierdas nada de SM Radio, contenido inteligente.
enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Gratis y hasta su casa. Aplicamos pruebas de detección de COVID-19 a mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con diabetes, hipertensión u obesidad, entre otros padecimientos y que presenten síntomas. Llama a la línea COVID o al 070 con resultados en 48 horas. Escudo Querétaro. Gracias, amigos, estamos en la recta final de su programa Círculos, en esta fecha tan especial para todos los mexicanos. A ver, Félix, ¿cómo vaticinas tú el año que entra en términos políticos, en términos electorales, con la experiencia que ya tienes, amigo? ¿Qué ves venir? Una campaña totalmente distinta. ¿Qué? distinta, perdón. Deja quitar el bozal. Sí, porque si no, no lo escuchamos casi. Lea la costumbre y qué bueno que tenemos esa costumbre. Una campaña totalmente diferente. El tema de las redes, el tema de la pandemia. Yo creo que será una campaña donde va a obligar a hacer estrategias nuevas. Diferentes, nuevas. El tema del dinero. Yo no sé cómo le van a hacer los que traen los costales de dinero, porque hoy la ley también se sancionan los delitos electorales tan penados. Ya es bote, amigos, ya es bote directo. Entonces, aguas con todos aquellos, con esa operación del viejo régimen, y la dejo así, del viejo régimen, porque eso, y el costal lo traen bastante grande, que cuidado, porque pueden terminar, en vez de terminar en Palacio de Gobierno, pueden terminar en la cárcel. Entonces yo veo una campaña totalmente distinta. Yo confío solamente en que las instituciones estén a la altura para cuidar que se respete la voluntad y que podamos tener a representantes que verdaderamente sean la interpretación de la voluntad popular y no la imposición mediática y no la imposición del dinero. Eso es lo que yo deseo. Pero también te vuelvo a repetir, va a depender de quienes tengan candidatos que tengan contacto real, trabajo desde antes con las bases, trabajo desde antes con los campesinos, trabajo desde antes con los comerciantes, no de ahorita, no de ocurrencia. Entonces aguas con eso. Entonces yo creo que será una campaña diferente. Quisiera conocer en ese sentido tu opinión, el precandidato Bertín Velázquez, precandidato a la gubernatura del estado de Querétaro por Morena. ¿Tú cómo observas el ambiente, el panorama, independientemente de que ganes o no ganes, independientemente de que seas candidato o no lo seas, en tu sentir y en tu experiencia, qué observas tú en el estado de Querétaro? Observo que los de siempre pretenden competir de la misma manera. Y efectivamente sabemos que ya no se va a poder. Que las leyes se han cambiado y de hecho no son de ahorita, son de siempre. Hasta ahora se van a ejecutar, porque desde las primeras ocasiones que yo participé ya había fiscalización electoral. Y siempre al terminar una elección siempre decían lo mismo, no pasa nada. Y efectivamente nunca pasó nada, ¿no? Yo también espero que esa práctica se lleve a cabo, que ahora sí se sancione e incluso se anulen candidaturas, aquel que ganó y se le compruebe, paren el bote, que haya las multas correspondientes y que cumplamos todo, ¿no? Eso nos daría una democracia como tal en competencia. Y ahí entenderíamos muchos que es importante una situación, que ya no es la despensa, es hacer valer el voto ciudadano. Ahí empezaría nuevamente la credibilidad de los ciudadanos hacia los políticos. Que en verdad ahora se está respetando la votación, que no es una imposición del que más tiene. Bien, quiero que me platiques así brevemente, y te lo pregunto porque tú vives allá, okay. Tú estás en el municipio, tú conoces, ¿qué opinión tienes y cómo ves la administración de Elvia Montes? Porque bueno, pues Elvia Montes, y también lo pregunto, pues pertenece a tu partido, pero
hay voces que, bueno, como en todos lados, no, nadie es monedita de oro, pero sí, ¿cuál es tu opinión, Bertín? Creo que es el caso de muchos que se sacaron la lotería, ¿no? casi nos respondió así, todo, ¿no? Del rico que nunca tiene y tiene y se loco se vuelve. ¿A qué me refiero? Lo que nosotros construimos para que las cosas cambien, se la llevaron los que siempre han buscado el poder y que solamente quieren más poder, ¿no? Pero se les olvidó que todo se acaba a la vuelta de 2-3 años o en menos tiempo. Parece que hoy fue y mañana ya se acabó. O sea, no hay nada eterno. Y eso es lo que ha llevado al fracaso de muchas malas decisiones. Por eso esperamos que haya decisiones concuerdo a la lucha. Que no nos vayamos por el que mejor viste, el que mejor carro trae, que no vayamos por los principios y valores de cada ciudadano. Por eso mismo estoy aquí, porque quiero demostrar, incluso cuando en su momento fui regidor, puedo ser investigado, criticado, mucha gente me señaló lo mismo de todos los políticos son iguales, todos roban. Yo sí enfrenté a muchos y les dije, si algo te he robado, dime en qué te robé. Yo siempre estuve de acuerdo con lo que era positivo para el municipio, pero donde tenía que estar en desacuerdo, lo evidencié y por el caso de que me quisieron destituir, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay algo que también te quiero preguntar, precisamente aprovechando que tenemos a una persona, un ciudadano oriundo de Ezequiel Montes y que conoce muy a fondo. Se ha transformado mucho el municipio, pero también me comentan de cosas, cosas graves, en términos de seguridad, en términos de incremento en la drogadicción, incremento en muchas cosas, que sí, está la inversión y el dinero, pero creo que el tejido social se está descuidando. Así es, los principios y valores están por los suelos, creo que nadie se ha preocupado por la parte principal, cómo tenemos un... cómo rescatamos lo que era el municipio. Nadie le ha apostado a esa parte principal, que son cómo implementar más organismos que dediquen a que vale más tener un amigo que tener un enemigo, porque ya nos desconocemos. En la Ciudad de México tenemos que empujar para poder pasar. Aquí en Ezequiel se pide permiso, pero ya en muchos lados ya no se da. Nos ha llegado muchas personas ajenas al municipio, algunas con valores muy, muy arraigados, pero otras que definitivamente han venido a descontrolar el ambiente de Ezequiel Montes. Yo recuerdo cuando era pequeño que las camionetas estaban abiertas, los carros abiertos, la casa abierta, la bicicleta, todo tirado por donde quiera, nunca pasaba nada, y en los últimos 10 años, 15 años para acá, definitivamente ha habido un crecimiento terrible. Le he hecho la culpa. Y lo digo, lo he hecho porque en su momento a alguien por ahí que estaba de presidente, yo le hice ver que el expandir el comercio en el mercado iba a provocar una desbandada de delincuencia, porque no se estaban tomando medidas quién llegaba. En aquel momento se vino un avasalladero de comerciantes y hubo un ingreso a los pocos días de robos en el mismo mercado, de bolsos, de carros, y desde ahí se empezó a descuidar. Para ser más claro, yo fui comerciante como toda la vida ambulante. En el 2003, cuando estaba Montoto Vega, había 413 comerciantes que rodeábamos el mercado. Entra el siguiente presidente, que fue Carlos Montes, al lado de Melzar Ochoa, secretario municipal, y nos ponen más, bueno, crecimos a un número de 1,400 comerciantes, a manera desmedida, nos invadieron. Al 200%. O sea, desde ese momento yo tuve una lucha frontal sobre cómo apoyar a mis comerciantes del pueblo, y lo digo abiertamente porque siempre peleé por el comercio ambulante y que necesita mucho apoyo. Somos los más desprotegidos, lo vemos aquí en el centro con los compañeros indígenas, cómo los atropellan. ¿Por qué cuando van a pedir el voto no les dicen, no los atropellan? ¿Por qué no les dicen que no quieren el voto? Al contrario, claro. Los besan, los abrazan y que ya nadie cree, por eso vuelvo a lo mismo, esto ya no se cree. Por eso mismo tenemos que participar los de abajo. Si queremos rescatar la política, queremos rescatar los gobiernos, un gobierno real, tenemos que tener en cuenta a alguien que tenga la esencia, la sensibilidad, la humildad, que sea de trabajo, que conozca las realidades del pueblo. Alguien que no las conoce simplemente te va a ir a disfrazar, incluso hasta decirte, te lo pido, Virgencita de Guadalupe, Dios mío,
que yo les prometo que les voy a hacer las cosas. Hasta ese grado llegan. Hasta te lo firman. Hasta te lo firman, exactamente. Creo que eso es lo que ya no creemos. Eso es lo que ya no quiere. Tenemos que rescatar esa esencia. Sí, Ezequiel Montes ha crecido en varias situaciones graves. Se han ido compañeros que nunca pensamos que les fuera a pasar, pero está pasando, es una realidad. Ezequiel Montes necesita un rescate a la esencia, a los principios, a los valores, a aquellas amistades. No sé por qué la intención de destruir nuestra historia, no sé por qué tirar árboles que eran historia del centro. Yo a la edad de 14 años, cuando Juan Trejo fue presidente municipal, sí, le fui a reclamar por qué tiraba el árbol más precioso del centro de Ezequiel Montes. ¿Y sabe cuál fue la contestación? Que era para que el padre que estaba al otro lado lo mirara a él desde acá arriba y se saludara en la presidencia. Esos son errores Juanito gravísimos. Bueno. Yo les comento eso porque sí, lo estoy diciendo, ¿no? Claro. Yo vengo de abajo. Muy bien, gracias amigos, pues nos vamos a despedir, que nos resta solamente dar las gracias a Bertín Velázquez Rangel, precandidato de Morena a la gubernatura. Vamos a recibir aquí a todos los precandidatos que quieran, las puertas, como reitero, están abiertas. Amigo Félix Farfán, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, mi querido Miguel. Un abrazo y mis mejores deseos para ti y para tu familia. Aunque no los tenga cerca, pues un saludo y un abrazo virtual. Claro que sí. Y va, de SM Radio, de Círculos, un abrazo este 24 gracias. De diciembre. Nos vemos el 31, también tenemos programa, afortunadamente vamos a despedir el año trabajando. Gracias amigos, hasta luego. Hasta luego, feliz Navidad.